Hoy nos marcamos el reto de conocer a un icono de la medicina estética por lo que piensa, además de por su maestría. Nos citamos con la doctora Ruiz en el Parador Nacional de Lorca, bajo el cual se excava un valioso yacimiento arqueológico. Entre estos retazos del pasado se vislumbra la sinagoga del siglo XV y el aljibe islámico. Antes de realizar la entrevista, quiere mostrarme uno de los lugares que más le inspiran. Se trata de la Fortaleza del Sol, antigua alcazaba del castillo. Durante más de 250 años, estas murallas marcaron la frontera entre el reino cristiano de Murcia y el reino musulmán de Granada. Doctora Ruiz, ¿qué es para usted la belleza? La belleza es la armonía, el equilibrio entre el interior y el exterior, la actitud. ¿Qué le inspira este lugar? Este lugar me evoca la necesidad de restaurar todas las cosas bellas para que perduren. ¿Todas las mujeres somos iguales? Hay muchas clases de mujeres, pero todas queremos amar y ser amadas, respetar y que nos respeten. ¿Qué es la medicina estética? La medicina estética es una herramienta que dignifica las huellas del tiempo en hombres y en mujeres. Abandonamos la Fortaleza del Sol habiendo conseguido sintetizar en 5 conceptos toda una filosofía de vida. Doctora, nos vemos de nuevo, buscando siempre la novedad sobre la novedad. Suturas de ácido poliláctico, más allá de los hilos. Es una nueva técnica, ¿no? Sí, sobre todo un material con una experiencia importante de muchísimos años, tanto en cirugía general como ahora en medicina estética. Y los resultados son muy buenos y más duraderos que la polidioxanona, que es los hilos normales. Estos son suturas que llevan unos conos que al meterlos dentro de la dermis los estiramos y los anclamos y bueno, van a producir un estiramiento y un efecto tensado que va a ser mucho más duradero y más efectivo que lo que eran los hilos, que bueno, pues ha habido un boom importantísimo, pero esto es un paso más. También es una técnica, se necesita además técnica para poder ponerlos, que con los hilos, y bueno, y también pues lo bueno que tienen es que inmediatamente puedes hacer tu vida normal. Ahora hablaremos de quién los puede poner y quién no los puede poner, que es importante. Pero dígame, ¿también son reabsorbibles? Por supuesto. En un año y medio aproximadamente van a... Yo en nuestra consulta absolutamente todos los productos que se ponen son reabsorbibles porque tenemos la filosofía de que vamos cambiando con la edad y tenemos que ir adaptándonos a esos cambios y entonces los materiales siempre tienen que ser reabsorbibles. Hablábamos de que igual los hilos los podía poner cualquier persona en cualquier centro estético o se ponían... Pero esta nueva técnica tiene que ser aplicada por alguien que conoce la cirugía. Bueno, si tienes experiencia quirúrgica o conoces, tienes manejo de la técnica quirúrgica, es muchísimo mejor. Te va a resultar mucho más fácil aplicarlos. Y luego, pues a la hora de ponerlos, pues se necesita un campo estéril, se necesita una serie tanto de técnica como de montaje, que es un poquito más específico y diferente a los hilos mágicos que le han llamado y todo eso. Sí. ¿Eso no quiere decir que sea más invasivo el tratamiento? No, no es un tratamiento más invasivo para nada, pero sí más efectivo y con muy buenos resultados. Entonces, estamos muy contentos con las suturas por haber hecho el cambio de hilos a suturas, todos aquellos que conocemos la técnica. Cambio de hilos a suturas, que hablamos que es un hilo quirúrgico, que tiene, como me decía, una especie de conos que se anclan a la piel, ¿no? Sí, y la forma de ponerlos pues es diferente. Estos no van en una aguja que luego la retiras, esto es distinto. Es otra técnica completamente diferente, se hace una V en lo que es el óvalo facial, cuando se pone un hilo solamente, y se pueden poner hasta 2 o 3 para no solamente recoger el óvalo facial, sino también las mejillas, sin necesidad de poner ningún producto voluminizador, porque hay personas que tienen una cara ancha, que no quieren ningún volumen de ninguna clase ni ningún relleno. Entonces este producto pues va a venir muy bien para ella, porque además le va a estimular el colágeno, que bueno, ya sabes que últimamente los estimuladores del colágeno son fundamentales para mejorar la densidad de la piel y la firmeza. ¿Todo el mundo se lo puede hacer? Todo el mundo. A partir de los 40... todo el mundo tenemos signos de descolgamiento y de flacidez, dependiendo de las características de cada persona, de su genética, del medio ambiente, de la alimentación, etcétera. Hay dos tipos de piel. Hay quien tiene mayor descolgamiento por su tipo de piel y hay quien tiene menos. Pero a partir de los 40 no se libra nadie de que ya cuando agachas la cabeza tienes el típico signo de descolgamiento. Voy a incidir un poquito, que me ha parecido escuchar, en el tiempo de duración de la efectividad del tratamiento. Contra los hilos, 1 año y medio, me dice. Los hilos 1 año y medio de las suturas y los hilos de 6 meses, era lo que duraban. De todas maneras, este tratamiento de las suturas yo lo acompaño de microesferas de policaprolactona, que son otros estimuladores del colágeno, que los pongo con una microcánula, a la misma vez de poner las suturas, las acompaño con las microesferas de policaprolactona, que son otros estimuladores que me van a ayudar a darle densidad a la piel y a darle estructuración y compactación. Entonces es un tratamiento pues que queda muy bien también, es a ver, en personas que necesitan algo más. Entonces, para mi gusto, el óvalo facial es de las zonas más difíciles. Una vez que tenemos los signos de descolgamiento, tenemos que evitar que sigan a más y, en la medida de lo posible, mejorarlos. Pues estos 2 productos nos están dando muy buenos resultados en ese sentido. Doctora, seguro que hay muchísima gente que está pensando en el cuello. ¿Es posible aplicarlo en el cuello? También. Las suturas de poliláctico también se aplican en el cuello. Siempre el cuello es más difícil, pero también tienen buenos resultados. Se pueden aplicar perfectamente, incluso se pueden cruzar. Hay una técnica diferente de la del óvalo facial que se utilizan, y entonces pues ahí pues se pueden utilizar también la policaprolactona. Es decir, el cuello y el óvalo facial son las 2 zonas más difíciles, pero el cuello también se puede tratar sin ningún problema, con menos resultados quizás que el óvalo facial, pero también es una opción. Estoy pensando en los hombres, que me imagino que para ellos es una solución también muy buena solución, ¿no? Y muy natural. Ellos no quieren rellenos normalmente. Es curioso porque ya cada vez son más los hombres que acuden a las consultas, y hasta ahora pues lo que se ha visto incluso en actores americanos. Yo tengo la experiencia de haber visto a Tom Cruise, que me encanta como actor de siempre, y creo que lo han feminizado porque le han puesto pómulos. Y bueno, a un hombre nunca se le pueden poner pómulos, nunca, jamás. Un hombre lo que hay que hacer es marcarle la mandíbula, porque es lo que le da el signo de masculinidad, y nunca un pómulo. Aunque se le haya ido un poco la grasa, podremos tratar las mejillas y el óvalo, y lo que es la mandíbula. Incluso podemos tratar el perfil de la nariz, pero nunca, o el mentón también, pero nunca podemos tratar un pómulo, porque lo vamos a hacer una cara femenina. Entonces, eso es interesante. A mí me resulta interesante precisamente porque cada vez tengo más pacientes masculinos y un poco me estoy dedicando a eso, intentando hacer, pues eso, masculinizarlo y una cara que a veces hay chicos que tienen caras de niña, de mujer, o sea, muy femeninos, masculinizarlos un poco con pequeñas pinceladas de masculinidad, a base de, bueno, bien de recogerle cuando son más mayores lo que es el óvalo facial, o bien simplemente pues sí que con pequeños rellenos en zonas estratégicas que les van a mejorar sin transformar y masculinizarlos. Vamos a ir por aquí, vamos a ir terminando la entrevista, pero vamos a dedicarnos a los hombres, que casi nunca lo hacemos. ¿Qué tratamientos recomienda, aparte de este, de las suturas, para ellos, especialmente para ellos? Bueno, pues como he dicho, pinceladas de relleno o de volumen, si queremos llamarlo, o de recuperación de volumen en determinados sitios, como puede ser la mandíbula, o como puede ser la nariz, o puede ser el mentón, y algo que es por lo que han entrado todos, es por mejorar las patitas de gallo y el entrecejo con toxina botulínica. Tenemos que seguir esas porque ellos no utilizan tantas cremas como nosotros, ni contornos de ojos cada noche, y con eso ven solucionado un problema que es tanto igual para hombres que para mujeres, que son las patas de gallo. Hay algo que en los hombres afea mucho y que generalmente, no sé si es que se acostumbran a verse con ellas, pero no se las tratan, que son las manchas. ¿Se pueden quitar las manchas? Estas personas que tienen poco pelo y que van saliéndoles las manchas por el sol. Sí, por supuesto, eso es que se lo deben de tratar siempre, porque ya no son, eso ya no es por estética, muchas veces son lentigos solares que pasan a ser queratosis, son patologías por el fotoenvejecimiento. Ya sabes que de eso yo sé un poco. Y efectivamente tengo también muchos hombres que vienen solamente a tratarse la piel. Y le vamos haciendo cada año, no hace falta que vengan nada más que una vez al año, después del verano normalmente, a hacerse un repasito de sus lentigos solares o de sus queratosis para mantenerse todo el año pues, con una piel por lo menos cuidada en ese sentido, que no tengan manchas, porque eso envejece muchísimo una piel. Hay hombres aquí en esta zona que con 45 años ya tienen, y con menos a veces, ya tienen los lentigos solares, como dices, en el cuero cabelludo y lo que es en las mejillas y en los dorsos de las manos. Eso. Y entonces, pues eso también se lo hacen bastante. Es algo por lo que consultan muchos, muchos. Doctora, ¿podríamos calificar este tratamiento de las suturas de ácido poliláctico como uno de los tratamientos estrellas en estos momentos más solventes, tanto para hombres como para mujeres? Pues sí, porque sin dar volumen recogemos y reposicionamos el óvalo facial, que es algo que nos piden todos los días, y evitamos un lifting, por lo menos en unas edades tempranas. Si quieren hacerse un lifting pueden aguantar o pueden hacerlo más adelante. Pues aquí lo tenemos, la novedad como siempre, doctora. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros y encantada de recibiros en mi consulta de Lorca, que bueno, que yo en mi casa madre, que decimos, y a la que tenemos un cariño especial. Muchas gracias.